Pero es importante señalar, Jessy, a ver, pero Hernández Alcocer, según la información que tenemos, no es abogado, o recientemente, hace muy poquito, cuatro, obtuvo su título, pero lleva años litigando como coyote ante el tribunal. Le voy a comentar en nuestro caso cómo fue. Hernández Alcocer jamás estuvo autorizado en el expediente. O sea, si tú ves el expediente de mi clienta, las múltiples demandas que hay, porque además no es una, son varias, la de la guardia potestad, la de alimentos, la de, perdón, patria potestad, guardia y custodia, alimentos, en fin, son muchísimas. Ni una sola aparece Hernández Alcocer autorizado en un expediente. Pero el señor, hubo una situación que fue la que marcó, la verdad, la diferencia en la vida de estos niños. Un juez, y sí lo debo decir, un juez que se portó ético, que se preocupó por los niños, que de verdad, mis respetos, no digo quién es, porque sí, ahorita voy a contar qué fue lo que le pasó a él, pero este juez extraordinario habla con los cuatro niños y se da cuenta que los niños quieren estar con la mamá, porque en el expediente, en papel, todo está manipulado. El papá es el que siempre ha estado, el que siempre se ha preocupado, el que, a pesar de que en la realidad sabemos que no es así. Los niños solo quieren estar con su mamá. Entonces, cuando el juez habla con estos niños y se da cuenta de esto, dice, no, los niños se tienen que ir con la mamá. En ese momento, como por obra de magia, aparece Hernández Alcocer en el tribunal. Ahí tenemos la foto. Y entonces, él entra a hablar con el juez, no sabemos qué le dijo porque cerraron la puerta. Entra él junto con otra persona que al día de hoy no sabemos quién es. Y tengo que decirte que sí hemos estado tratando de averiguar, pero no sabemos quién es. Entonces, entran estas, Hernández Alcocer y la persona que venía con él. Sale y en tono también como impositivo le dice a mi clienta, ya no te preocupes, sí vas a tener visitas, porque el papá no permite que mi clienta viera a sus hijos. Entonces le dijo, vas a tener visitas, cuando el juez, unos minutos antes, ya había dicho que los niños se iban a ir con ella. Entonces ella se saca de onda, no entendemos qué está pasando. El caso es que el juez sale y se mantiene, los niños se van con la mamá. Entonces, Hernández ya no pudo hacer gran cosa. Esto ocurre antes de la comida que tuvo con los abogados. Esto es en agosto del 2019. Y es lo que te comento. Él lo que hacía es que presionaba, amenazaba, extorsionaba, pero en nuestro caso nunca se presentó como el abogado litigante, ¿no? Porque digo, eso sería una violación brutal al procedimiento. Yo cada vez que me presento a juzgados, lo primero que tengo que hacer es entregar mi cédula profesional. Y la original, ¿eh? No te aceptan, tiene que ser así. Sí, claro, se supone que eso te garantiza que quien está litigando está, es apto para hacerlo. Y la verdad es que, déjenme decirles, no podemos decir, por supuesto, los nombres de la clienta de Jessica, porque el juicio sigue vivo y es una de las enormes desventajas que se tienen cuando se litiga en un caso de violencia familiar, en donde se está peleando básicamente este tema de la guardia y custodia de los niños, más allá de los bienes, y alrededor de todo esto, pues también hay una serie de prejuicios que se dan. Voy a meter un poquito en el caso concreto de Irma Lidia para plantear algunos elementos, Jessy, que seguramente se repiten también en el caso que tú estás viendo con tu clienta. Hemos visto en los medios, tanto nacionales como formales, como de espectáculos, que dentro de las cosas que se han criticado es la diferencia de edades. Bueno, Irma Lidia tuvo la culpa de su muerte porque era una ambiciosa, tenía 21 años, el señor le pagó las cirugías, por tanto, el señor, pues cuídense porque pues casi casi se lo merecía, ¿no? Por cómo se vestía, por si se había operado, porque sí había sido interesada, porque cuídense y protéjanse, como estas campañas que luego nos sacan los gobiernos, el gobierno federal, de tú eres la responsable de cuidarte, ¿por qué te metes en líos? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te casaste así? Seguramente el interés. Por eso te mataron. Yo quiero decirles, no hay un solo, una sola cosa que justifique que se le quite
la vida a otro ser humano. No hay nada que lo justifique, y menos si cómo vestimos, si cómo nos movemos, si cómo hablamos, y si hay un asunto económico de por medio, ¿no? Por eso está la justicia, para poner los límites. Pues lo mismo pasa con tu clienta, Jessy, porque de una u otra forma, el dinero que tiene el esposo, porque en este litigio, el ex esposo, porque supongo ya están divorciados, el dinero que tiene también afecta, ¿no? Bueno, es que seguro quiere los niños porque quiere el dinero, porque es rico él, y entonces ella se casó por interés, y bueno, todo este prejuicio que se forma. ¿Cómo enfrentas eso? Adri, y te voy a decir algo, va más allá. O sea, en el expediente de mi clienta, además, si tú la conocieras, es que no das crédito. Si tú la conocieras, verías el tipo de mujer que es, ¿no? O sea, una mujer de 10, una mujer íntegra, una mujer impecable, sus hijos la adoran, que eso habla muchísimo de la situación. Claro. O sea, 4 niños aman a su mamá y quieren estar con su mamá. Entonces, cuando empiezas a leer todas las mentiras que hay en el expediente, o sea, para que te des una idea, Adri, a ella le han inventado no sabes cuántos amantes, pero a ver, yo tenía un pasante, activista gay, dijeron que se acostaba con él. O sea, hasta que se dan cuenta que no, es activista gay, no, entonces él se acuesta. Siempre este tema de las mujeres... De la vida personal. Exacto, exacto. Pero además, da hasta risa, porque de verdad que si la vieras y la conocieras, dices... Pero en el expediente están todas estas mentiras. Claro, es que es interesada. Claro, es que quiere el dinero. Claro, es que cuando además yo tengo una grabación en la que está con el ex-suegro, que es el pater familias de esta familia, te digo, tan poderosa y tan influyente y tan amenazador, en la que ella le dice, no quiero nada de dinero, nada. Déjame a mis hijos. Lo único que quiere es la guardia y custodia y poder ir a vivir a Guadalajara, porque toda su familia es de allá. Entonces, su red de apoyo está ahí. Están sus papás, están sus hermanos, están los sobrinos, y como ella también lo dice, es tan poco el dinero que me dan de alimentos, que si yo me voy a Guadalajara por las relaciones que tiene mi papá, que conoce a todo el mundo, en fin, porque su papá es una persona muy simpática, que se lleva con todo el mundo, podría conseguir becas, por ejemplo, para que mis hijos pudieran estudiar. Y ella también un trabajo, ¿no? Que le permita seguir en este proceso para tener a su familia. Claro, incluso irse a vivir a casa de sus papás y ya no pagar una renta. En fin, todo esto. Y es no. Y ahí tenemos la grabación en la que ella le dice, yo no quiero nada, nada de dinero. Solo quiero eso, la libertad. No. Así. De los últimos casos que sabemos, que además no es porque sean los últimos, ¿no? Pero en los feminicidios generalmente hay una relación previa de estas relaciones de violencia que se generan, violencia familiar, en donde las víctimas van, acusan, van, denuncian, van y dicen, oiga, está pasando esto, y las autoridades dicen, no, es un tema personal, es un tema que tienen que arreglar en su casa, seguramente es un tema en el que nosotros no tenemos que meternos. Y la mayor parte de los feminicidios, un gran número que se dan así, es justamente en esta relación previa de violencia que es denunciada. Es importante decirlo. Déjenme decirles que mi primer contacto con el tema de feminicidios fue cuando por primera vez fui diputada federal en el año 2007 y se formó la Comisión Especial contra los Feminicidios, y hubo un asesinato en la Sierra Songolica por una mujer indígena. Y bueno, se empezó a tratar estos temas. Otro de los casos que tuve la fortuna, y además hoy me une una gran amistad con la familia, es con Emma Gabriela Molina Canto de Yucatán, que muere asesinada a las puertas de su casa frente a sus hijos. Y recientemente, el mes pasado, la madre de Emma denuncia que después de tantos años, pues más de 8 años que lleva todo este proceso, y que además ya fue sentenciado su feminicida, el autor intelectual, porque mandaron a matarla, pues sigue peleando también la patria potestad o la custodia de los hijos, y esta es una tragedia que no termina. O sea, ya le quitaron la vida a alguien y ahora sigue esta tragedia. Y luego, cuando ves que esto no avanza ante la justicia, en tu experiencia, Jessy, lo que has estado viviendo ahora, ¿ha cambiado la actitud de los jueces luego de que ha sido denunciado esta persona por el delito de feminicidio? La verdad es que no, ¿eh? O sea, ahí sí tengo que aceptar. El tema del pacto patriarcal es una realidad. O
sea, yo quisiera pensar que es una exageración, pero no es así. No es así, lo veo en muchos casos, no solamente en el caso de mi clienta. Hemos estado ahorita en varios colectivos apoyando la ley vicaria, por ejemplo, y son tantas y tantas mujeres. Escuchas sus casos y dices, es que no puede ser, ¿no? Y de repente, supuestamente, hay cierta sensibilidad por parte de algún magistrado, de algún juez, y no es verdad, ¿no? Les dicen que las van a ayudar, de repente ya ni se presentan, nadie les ayuda, con una llamada, y así de sencillo. En el caso de mi clienta, en mi caso concreto, que es el de ella, nosotros sí tenemos un tema ahí con un magistrado, que el magistrado, la verdad es que actuó para favorecer a la familia, y eso es real, ¿no? Y cuando yo lo conocí, ya nada más de verlo, la actitud, todo esto, y ahí también estuvo involucrado uno de los abogados con los que se reunió Hernández Alcocer de nuestro tema, ¿no? Y entonces entre los tres se hablaban y se ponían de acuerdo, y ahí íbamos nosotras, y no había mucho que hacer porque ellos ya lo tenían todo como coordinado, ¿no? Entonces, de verdad que es lamentable, y sí lo vivimos nosotros.